Es más, las Jura, primero en Lleida y después las Jura en Cataluña, está tres meses, llega a un acuerdo, como había pasado tantas sí, veces, sí. ¿no? Sí, sí. Es entre 1700 y 1705 que mm. tenemos que explicar mucho mejor lo que pasó. Claro, porque probablemente una parte de la élite económica y política de Cataluña también puso en un marco de un conflicto internacional de su parte, para que el resultado fuera el que después fue, porque a lo mejor hubiéramos, nunca lo sabremos, hubiéramos seguido con una monarquía paccionada, porque no estaba en los intereses políticos de Felipe V en 1701 el romper las constituciones catalanas. Exacto, es en parte culpa nuestra, inglesa, porque los ingleses, y los sí, sí. holandeses, y los austriacos estaban... Uh, impulsando precisamente la entrada de Cataluña a su lado en la guerra y claro. este el este tratado de Génova con Midfield Crow que ahí en ese momento cambió todo es verdad yo alguna vez he dicho con perdón por la autocita perdona Elia que la guerra de, la guerra de sucesión fue una guerra internacional probablemente la Primera Guerra Mundial sí. empezó cuando quisisteis los ingleses y acabó cuando quisisteis los ingleses <laughs> Sí 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 Ahora, lo que es interesante es ver los cambios en el siglo XIX, en el sentido de que desde el punto de después la, bueno las Cortes de Cádiz se aceptó incluso entre los liberales la, la visión de una España uh, centralizada y Capman, por ejemplo hablaba de Cataluña o de España como mi nación y Deseaban renovar la España destruida por las guerras napoleánicas y pensaban, como sucesores de la gran tradición uh, de los ministros de Carlos III, imponer desde el centro la modernización de España. El reformismo. El reformismo. Pero por, por varias razones hubo. Uh, bueno, la. la Ahora que en el momento en que se estaba industrializando Cataluña, como todos sabemos igualmente, la élite empresarial necesitaba el apoyo proteccionista del gobierno de Madrid. Al mismo tiempo, los políticos españoles del 19, por lo general, eran de poca talla y la corrupción, especialmente a nivel local, fue tremenda, y había tensiones crecientes uh, con los problemas de la industrialización de aquí, con el surgimiento de un gran potelariado hotel, uh, 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 industrial en las grandes ciudades, especialmente en Barcelona, la violencia, y es imposible uh, para nosotros imaginar uh, que Londres hubiera bombardeado a Edimburgo en el siglo XIX, mientras que aquí se pasó dos veces, en 42 y 43. Y este, esta tensión permanente, al fin, bueno, hubo una des, desilusión des, uh, precisamente con la España a fines, con todo el Estado español a fines del XIX. Y es muy interesante mirar en Prat de la Riba, por ejemplo, cuando utiliza esa visión de Cataluña como nación orgánica y España un Estado artificial. Y desde ahí creo que surge esta idea de España como nada más que un Estado burocrático, que está muy, le es muy lejos de ser es la verdad. Y nosotros, los catalanes, una auténtica nación sentimental sentimental sí 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 ahora que habla del siglo XIX donde parece que se produjo un momento no clave eh, ahora que estamos en esta crisis tan importante en España eh, es reveladora esta crisis de unos problemas de una especial debilidad de España frente a, frente a otros países otros estados que en el XIX y en el XX estaban ya muy consolidados o son bueno, estaba pasando en todas partes. Había muchas tensiones en Francia. No había el carlismo, es verdad, esas, esas guerras, guerras civiles. Pero uh, Gran Bretaña fue una isla de tranquilidad en comparación con gran parte de las naciones europeas en este momento. Hemos tenido mucha suerte en ese sentido. Pero uh, yo creo que son problemas tal vez más acuciantes aquí, precisamente por la la inhabilidad del gobierno de España de crear una visión de España, de una España pluralista. Estaban todavía metidos en esta idea de centralización. Y había esta búsqueda por, por, todo, por parte de la periferia española, búsqueda de, de una nación española nacional y cómo encontrar eh, ese equilibrio entre el centralismo y es una historia que ha seguido claro uh, bueno claro primero de Rivera y Franco impusieron la visión centralizada y muy estrecha de lo que, lo que es España para el primero de Rivera un poco de fol folclorismo pero nada más uh, y claro que, que cuando viene la nueva constitución en el año 78 uh -huh. fue tan tan fuerte la tensión uh, de las distintas de los distintos territorios y naciones de España. Uh -huh. y yo hablo de nación porque hablamos de Escocia como nación y, y para mí es, yo veo que es muy difícil para algunas personas hablar de de Galicia o de Cataluña como naciones, pero es lo que son. Uh -huh. Y si bien las la Constitución evita uh, la palabra nación. Uh, nación en realidad tiene, pues, ahí está presente. Mm. Y precisamente uh, la Constitución tuvo que hacer ciertos compromisos y concesiones uh, en el momento acto, act, uh, del trans, de la transición, un momento sumamente difícil que. La nueva generación no entiende la dificultad, no entiende la dificultad de conciliar a los españoles en ese momento. Y estaban buscando una solución plurinacional hicieron, inevitablemente hicieron errores y estamos hasta cierto punto, vosotros estáis sufriendo uh, el legado de estos errores que era, no se veía en ese momento. Y precisamente van a pasar otras cosas a finales del 19. En Gran Bretaña, Escocia, um, Escocia el, la Iglesia Escocesa uh, fue el, el equivalente de, del idioma para, para Cataluña. Uh, consolidaba la sociedad, uh, conservaba el sentido de la nación escocesa y con el decaim, la, la degenerencia de la iglesia escocesa eso dejó un vacío y al mismo tiempo crecía el vacío político con un cierto desilusión con los partidos tradicionales británicos y después con el descubrimiento de, de grandes depósitos de petróleo eh, en el mar del norte y algunos escoceses siempre estaban pensando en el gran pasado escocés, han visto la posibilidad. Y al mismo tiempo hay que pensar que con la creación de la Unión Europea crecía la distancia entre las poblaciones, del pueblo y el gobierno, dos gobiernos, el gobierno de Londres o de Madrid, para vosotros, y el gobierno de Bruselas. Y he nadie ha encontrado el equilibrio entre estos tres. Y como dejaba huecos en la sociedad, en las regiones y las naciones, había gente que quería llenar esos huecos con su visión ideológica. Yo ahora que casi no nos oye nadie. Voy a preguntarte si una de las lecciones que yo he aprendido de la lectura de tus libros es correcta. El siglo XIX será el gran siglo de los historiadores, porque tenemos que historiar la nación. Pero yo creo que la historia comparada lo que permite es conocer mucho mejor tu propio país. El ejercicio de comparación con los otros te permite conocerte de una forma distinta. Y en ese conocerte mejor, ¿no piensas tú que los nacionalismos, todos, cuando han historiado la nación, han convertido la excepción en excepcionalismo y la diferencia en diferencialismo? Exacto, es que la gran oportunidad que da la historia comparada es eliminar el excepcionalismo en las sociedades. Y eso es fundamental. Y por eso sirve la historia comparada, que no es nada fácil escribirla, porque estás conectando, comparando en todo. Pero en el sentido de que borra el excepcionalismo, me parece fundamental para conocer mejor a nosotros y nuestras sociedades. Nos dicen los organizadores de forma discreta que nos quedan unos diez minutos de la Sí, ahora hablando de la historia, del nacionalismo y, y la comparación para analizar mejor todo lo que está pasando, yo vuelvo al papel de los historiadores, ¿no? Y me cuesta a veces ver esa distancia crítica a la hora de analizar ese pasado cuando el presente nos pesa tanto, ¿no? Sí. Y no lo hablo solo. En relación a los historiadores, sino mm. a los intelectuales en general. Mm. Me, sí. eh, lo que he visto es una adscripción a unas causas, ¿no? Y un abandono mm -hmm. de de esa, de esa crítica y de esa mm. posibilidad de análisis. ¿Cómo mm. lo valoramos? Bueno, depende de cada uno mm. historiador. Mm. Uh, un, el buen historiador que consciente del problema, de la dificultad de no imponer su propia ideología, sus propias preocupaciones. Eso es totalmente fundamental. Pero estaba pensando al mismo tiempo otra cosa que ha cambiado mucho en estos últimos, y siendo de, de derecho constitucional, me parece muy importante, es que por lo general voy pensando en los referéndums. Mm y la, el sistema tradicional representativa del, del sistema parlamentario de los partidos y lo que a mí me que ha pasado en una sociedad en, la, en una Europa desde que Woodrow Wilson habló del derecho de los derechos humanos del derecho de autodeterminación ha crecido el sentido de efectivamente che aveva altra maniera di llegar, di consolidare, creare e rescatar i diritti umani di cada cittadino, di cada persona, di cada individuo, non per via del sistema parlamentare, sino per il sistema di referendum, che fu il sistema Utilizado por los dictadores sí. más que todo, Napoleón III y Adelante. Sí. Y precisamente porque se puede, deja uh, la terminología de los derechos humanos, todos hablan de los derechos humanos. Sí. Y claro que un referéndum en, en teoría, pero no en la práctica, a mi modo de ver, sí. da la posibilidad a cada uno de controlar, y, sí. de controlar su propia vida. Uh, take back control, mm. que fue el gran, el gran slogan sí. uh, de los británicos en el Brexit, por ejemplo, de los escoceses en el referéndum este, uh, take back control, que no, tiene, que no tiene gran sentido en este momento de un mundo interconectado sí. y transnacional. Y de grandes cooperaciones, y su, uh, super cooperaciones y supranacionalismos. Pero es muy seductor, uh, seductor esta idea de take back control. Y es muy es peligroso. Sí. Yo, yo, aunque sé que hay grandes constitucionalistas en la sala, tengo que decirte que soy muy muy defensor de la democracia representativa y muy poco partidario de los referéndums pero esto no es el motivo de hoy quisiera hacerte la siguiente pregunta yo sé que tú eres muy muy eh, muy riguroso en practicar la ospolitik y no meterte en asuntos extranjeros pero yo creo que la sala está esperando que nos des un consejo decía Pierre vilar decía Pierre vilar como tú sabes que hay que pensar históricamente el presente y eso de hecho es lo que podemos hacer los historiadores por nuestro propio presente. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Crees que las élites políticas españolas y catalanas están gestionando bien la actual situación? Bueno, tienes que mirar lo que está pasando para contestar a esa pregunta. Pero efectivamente... veo a los políticos, tanto de aquí como de mi propio país, de no muy alta, uh, alto rango uh, ni político ni intelectual. No estatura, política estatura es la palabra que estaba buscando precisamente. Y por eso tenemos tantas, hasta cierto punto, tenemos tantas dificultades. Yo creo que hay ciertas soluciones. Yo, por ejemplo, si hubiera sido a uh, presidente del gobierno no me atreví a <laughs> en los años 90 o antes hubiera insistido en que toda España se enseñaba en las clases algo de catalán, de vasco y de Gallego para dar la idea de una sociedad una nación española plurinacional y eso no ha pasado no sé si pasará un día pero es una de mis recetas. Para, y al mismo tiempo que aquí en Cataluña se enseña bien el castellano y que hay buenas oportunidades de estudiar. Es que una sociedad bilingüe, no es nada, nada muy especial, es que existen muchas partes. Me interesa el hilo de lo que está pasando aquí, eh, concretamente en Cataluña, pero volviendo a esa. A ese cuadro más global uh -huh. de, de, a propósito de los referéndums y de sí. cosas que estamos viviendo en los diferentes países europeos. Eh, ¿Considera usted que es posible hablar de una, un cambio de paradigma sobre lo que es el Estado? ¿no? El Estado liberal que surge con las revoluciones de finales del 18, sí. que se sustenta sobre la, uh -huh. la legitimidad democrática, sobre sí. la soberanía popular. Uh -huh. Ahora parece que eh, el Estado se cuestiona si no es un Estado efectivamente protector. Sí. lo que ha quedado de manifiesto que no es posible no. con las, la crisis financiera etcétera etcétera no es un estado legítimo y eso parece que también da sí. eh, alas o pie a que la sociedad piense que sí. si somos soberanos y si no. el pueblo es soberano tampoco tiene que acatar una ley que es considerada injusta ¿no? sí. y ahí uh -huh. de ahí viene también la, esa, ese interés sí. por los referéndums sí. creo que está pues lo que ha pasado a mí me de ver desde, durante las últimas cuatro o cinco décadas, precisamente, es que con la globalización ha habido y desde la formación de esas grandes cooperaciones uh, internacionales y supranacionales, hay una presión sobre el Estado tradicional uh, desde arriba. Al mismo tiempo, por la distancia, entre los gobiernos y la, los pueblos, la población, hay una presión creciente desde, desde abajo y por así el Estado tradicional queda en el medio, pero ha perdido prestigio, ha perdido cierta le, legitimidad en los ojos de los ciudadanos sí. y estamos todos buscando uh, una solución para es que tiene que perdurar el estado tradicional hasta cierto punto para varias cosas, Por la, la salud, etc. Bene, beneficios de ese tipo, hace falta, pero muchas cosas que se pueden solucionar únicamente se solucionan al nivel a, a, a nivel regional, nacional, en ciertos puntos eh, territorial y Buscar, y cada, cada, cada nación, cada estado tendrá que encontrar su propia solución, uh, habrá otras distintas maneras, uh, algunas veces va a influir más uh, la globalización, otras veces más uh, el sentido colectivo de un pequeño territorio, una etnia, etnia. pero uh, todos estamos buscando, es, es un momento de, todos sabemos que es un momento de gran transición internacional mm. y tenemos que ser conscientes de la tradición, de este gran cambio en el curso de nuestras vidas y ahora mismo, pero al mismo tiempo no perder lo mejor del pasado, y, pero repensar siempre el pasado para ver en, hasta qué punto puede ayudar a comprender y curar. El presente. Te hago una última y después, si la doctora Marsal tiene otra, pues hacemos las dos últimas ya eh, intervenciones. Eh, hace tres años hice un viaje a China uh -huh. y estuve en varias universidades. Todo rector que se precie tiene que ir a China a buscar su cuota de mercado chino. Uh -huh. Y estando en una, que no identificaré, eh, el rector, rector, no el rector comisario, sino el rector, rector, uh -huh. Me preguntó por la situación de Europa y de España y de Cataluña. Y me dijo una cosa que me dejó muy, muy tocado. Me dijo, por favor, cuiden ustedes los museos y cuiden ustedes los jardines y los parques de Europa. Y naturalmente, aquello tenía una doblez. Y yo intenté pues, ver cuál era la doblez. Y me dijo, ustedes en Europa tienen un problema. Nosotros tenemos... Nosotros tenemos un nacionalismo para 1.200 millones. Ustedes tienen 27 nacionalismos para 500. Se refería a los nacionalismos de Estado. Y cuando volví en el aeropuerto, pensé primero que no nos quitaran la tortilla de patatas. Segundo, que el cielo siguiera siendo azul. Y tercero, que hubiera un presidente, una presidenta de Estados Unidos, perdón, de Estados Unidos de Europa, en cualquier sitio de Europa. La pregunta es la siguiente no deberemos de desechar ya los nacionalismos y volver a los patriotismos para poder construir europa pues estoy totalmente conforme con eso es que efectivamente el patriotismo que no es ideológico pero tiene un respeto por tus propios valores de los valores de tu sociedad eso es fundamental pero la gran la gran importancia mundial de Europa siempre ha sido precisamente porque no es una sociedad unitaria como China, unitaria hasta cierto punto, por lo menos, sino estas rivalidades entre las distintas patrias con sus propias visiones. Eso da una posibilidad de recuperación, de resiliencia. Uh, en momentos de crisis, porque si, si falla una solución, alguien va a surgir otra. Y el, el gran reto para China, por ejemplo, es si la gente se atrevería a criticar al presente, lo que no es al presente, o si al final se puede imponer este sistema uh, centralizado en una China uh, que está abierta a la información de todo el mundo. Para acabar, me gustaría hacer una pregunta ya más directamente relacionada con el tema concreto catalán, sí. siempre desde la perspectiva histórica, por supuesto. Eh, ¿El movimiento independentista catalán se suele presentar a sí mismo como progresista e innovador frente a lo que se considera que es una cerrazón o un conservadurismo? del Estado central o que sí, sí. se supone que representa el Estado central. Uh -huh. Considera que tiene fundamento esta tesis porque hay muchas voces que en cambio ven en, en ese soberanismo rasgos de legitimismo uh -huh. y esencialismo más próximos uh -huh. al carlismo. Bueno, el nacionalismo catalán tiene muchas caras, uh -huh. efectivamente, y uh, hay este, se ha eliminado más o menos el carlismo de la visión actual de la historia de catalana porque precisamente no fue progresista. Mm. Es, es este tipo de historia selectiva eh, que no convence a, a buenos historiadores mm. y que tienen, tenemos la obligación de, corri de corregir. Es lo que estoy intentando hacer con catalanes y escoceses, eh, unión y, dis y discordia, como se llama el libro. Y es la obligación de cualquier historiador, a mi modo de ver, de decir lo que piensa a base de la información que tiene a sus manos, pero sin pensar que tiene las, las respuestas a las preguntas. Hay que ser, en el, fon, en el fondo, muy modesto, porque sabemos muy poco, entendimos muy, muy poco. Y hay que ser consciente de tus propias fraquezas. John, la doctora Marzal y yo tenemos una buena noticia para ti. Eh, estamos tan entusiasmados de la conversación que creo que el fomento tiene la amabilidad de invitarte después a una cena. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much. um, Ich bin Pleasure. Per a concloure, en nom del Club Toqueville m'han encarregat que digués unes breus paraules. Encarregar això a un professor sempre és difícil perquè pensem en termes d'hora i mitja en les nostres lliçons. Avui hem assistit a una lliçó magistral no en forma de conferència sinó en forma de conversa i de diàleg i, per tant, vull agrair molt especialment a Sir John Elliot per haver-la fet possible, a Lady Ouna per acompanyar-lo en aquest acte, com no als que han també participat eh, dialogant amb ell, els professors eh, Fernández i Elia Marzal, i també al eh, professor Xavier Gil, que l'ha introduït. L'agraïment s'ha de fer extensiu a qui ens acull a la Societat d'Estudis Econòmics i a Foment, i a tots vostès per la seva assistència. Permetin-me eh, unes breus paraules per dir, per recordar una obra que potser ara no està massa recordada. En 1965, Julián Marías publicava uns articles que es, després es van eh, fer en forma de llibre en 1966 com a la consideració de Catalunya. En aquell moment, Marías deia textualment que la conversació, el diàleg en torno a Catalunya, ha contribuït a plantejar problemes de forma civilitzada, constructiva, amb con franquesa i veracitat. No deia solucionar, deia plantejar i enfasitzo les quatre condicions que ell deia. Avui la conversa no només seria entre catalans i la resta d'espanyols, és el que ell estava pensant i és el que realment va produir en aquells anys, sinó entre catalans mateixos com a exemple vivencial i també en el que va fer Tocqueville ens va molt bé per demostrar això. Un jove de 25 anys, a 1831, se'n va eh, nou mesos als Estats Units. I, com reconeix a la introducció de la democràcia en Amèrica, la base que li va servir per escriure la democràcia en Amèrica va ser les moltes converses que va tenir al llarg d'aquests nou mesos. Començant, per supòs, amb Beaumont, que l'acompanyava, però també amb molta gent de 17 dels, en aquell moment, 24 estats que formaven la jove nació americana. La idea de conversa també està present a la democràcia en Amèrica. I sobretot hi ha una lliçó que crec que va, és molt pertinent amb el que avui ens ha explicat i ens ha eh, contat Sir John Elliot. Diu textualment servir-se de la democràcia per moderar la democràcia. És a dir, servir-se de les institucions, servir-se dels pesos i contrapesos, servir-se dels jutges independents per moderar el govern del poble. S'ha parlat del referèndum la democràcia constitucional és exactament això. Per això, en aquest context i per seguir amb aquesta idea, el Club Toqueville reuneix, acabem de reunir-nos, un grup de professionals, d'acadèmics, d'escriptors, intel·lectuals, sense una trajectòria pública precedent. Per tant, s'ha donat un pas perquè considerem que és important en aquest moment històric pel nostre poble, una contribució modesta, no des de eh, no en entrant en les controvèrcies polítiques, no és la nostra funció, sinó de, per també utilitzar una paraula que citant a Vicenç s'ha fet avui aquí clara, per ampliar horitzons. Jo crec que aquest és eh, l'objectiu que ens proposem. Eh, ho aconseguirem si molts de vostès s'hi afegeixen eh, com a socis, com a contribuents en aquest projecte, assistint als actes que estem organitzant i n'organitzarem en la mesura en què tindrem diners i energia per fer-ho. No volem cap subvenció pública, per tant, eh, ens basarem en el que bonament puguem fer entre tots. El proper acte, en principi, eh, per a socis, serà la presentació del llibre de l'historiador Jordi Canal, que avui no ens pot acompanyar aquí perquè està de viatge, com permiso de Kafka, que justament eh, publicarà, sortirà al carrer la setmana, les setmanes vinents. Tenim per la tardor eh, un acte públic, un acte obert, amb potser un dels juristes europeus més significatius d'aquest moment, que és eh, Joseph Weiler i anirem pensant en altres seminaris, en sopars, eh, com no reflexionarem eh, i farem un club de lectura sobre Tocqueville. Per tant, idees n'hi ha moltes, les anirem fent simplement eh, gràcies a vostès per estar aquí i, i tant de bo ens puguin acompanyar amb aquesta singladura que iniciem. Gràcies.